Bueno, qué alegría. Por fin un colombiano me viene a visitar. Aplaudamos a un colombianito. Ay, ¿dónde están mis colombianos? No, hay dos. No les creo. Bueno, no importa, aquí estamos más de dos. Sí. Bienvenido, mi querido César Sánchez. Gracias. Qué bueno que llegas acá a Expolit 2019 y que podemos tener de NOVM Radio. ¿Cómo te encuentras? Bueno, muy bien, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Es la primera vez que vengo a Expolit, me parece un evento bien lindo y poder conocerles y poder compartir con la gente. Claro que sí, me imagino que conocías de Expolit, pero no te habías dado el chance de venir hasta acá. Sí, conocía de Expolit, pero no había venido, es la primera vez. Sí, es la primera vez y qué rico, ¿eres de dónde? ¿De Bogotá? Soy de Bogotá, sí, Bogotá, Colombia. Bogotá, pero vives acá en Estados Unidos. Vivo hace 15 años en Orlando. Qué okay, sí. Bueno, en la ciudad de Orlando, Florida, ahí cerca a Mickey y a Minnie. Sí, ahí cerca. Ahí cerquita, vecinos, vecinas. Tus vecinos. Qué bueno, ¿no? La ciudad de Orlando es súper linda, tenemos también muchos colombianos allá. Sí, mucho puertorriqueño. Mucho puertorriqueño y la comunidad latina es bien alta también allá, mucho colombiano. Mucho, también. mucho, qué bueno. Y bueno, ¿qué vienes presentando? Veo aquí que hay mucho fuego en esta portada. Sí, bueno, el fuego realmente es el título del álbum, ya que sabemos que el fuego de Dios representa todo para nosotros y es transmitir esa energía, ese mover de Dios dentro de nuestro corazón a través de la música que expresamos todo ese agradecimiento a Dios por la transformación que ha hecho en nuestra vida. Claro que sí, exactamente, eso es lo que representa y está bien captada esa foto. ¿Tocas guitarra, por supuesto? Sí, toco guitarra, toco también batería, piano y bajo. Y hace muchos años pues comencé con la música, tocando la batería, que era mi primer instrumento. Pero después cuando recibí un encuentro muy profundo con Dios, comencé a tocar guitarra y la inspiración llegó. Las canciones comenzaron a fluir y este trabajo musical pues expresa todo lo que he vivido en una canción, cómo Dios cambia nuestro lamento en baile. Definitivamente, y es una bendición que puedas interpretar la música, puedas cantarla. Y bueno, dice acá, nuevos tiempos. Eso es el sencillo que estás... Sí, el sencillo es Fuego y el sencillo realmente es Si tú no estás. Si tú no estás. Si tú no okay. estás. Sí, donde hablamos... prácticamente de la necesidad de Dios en nuestra vida, esos vacíos emocionales que muchas veces hay en las personas, en nosotros, pero cuando contamos con Dios todo es diferente, nuestra vida realmente tiene un destino. A veces estamos enredados en un círculo y en un ciclo, pero cuando conocemos a Dios nuestra vida va a un destino, a una meta completamente definida. Hace un cambio completamente, ¿no? Y qué rico uno poder descubrir ese plan de Dios perfecto. Y sufrimos menos también, porque hacemos lo que Dios quiere. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus sueños y anhelos? Porque no te pregunto de años, estamos apenas ya en agosto, pero ya ahorita es diciembre. ¿Qué proyectos tienes de aquí a fin de año? Bueno, uno de los proyectos que tenemos es poder llegar a través de la música a muchas personas, ya que es esa inspiración que no solamente sanó el corazón mío, sino el corazón de mi familia, el corazón de las personas que han escuchado y poder interpretar todo esto trayendo sanidad. Soñamos con transmitir este mensaje a través de la música. También, pues te comento, somos pastores con mi esposa en una iglesia que se llama Nuevos Tiempos también. Ay, y estamos bueno. transmitiendo todo esto, mirando los recursos y los talentos que Dios nos ha dado y diciéndole a Dios, aquí están, son tuyos y queremos dar lo mejor de nosotros para ti. Qué bueno, pues chévere algún día poderles visitar por allá, claro, en Orlando es, y tener ese tiempo de compartir juntos con los ministerios que tenemos en común. Así que, bueno, ¿cantamos? Claro que sí. Cantemos un ratico a capela y aquí los dejo con nuestro invitado a esta hora, César Sánchez, con su CD Fuego, pero obviamente la canción es... Si tú no estás. Si tú no estás. Si tú no estás, no encuentro vida. Si tú no estás, no hay salida. Si tú no estás, mi vida está perdida. Si tú no estás, no encuentro vida. Si tú no estás, no hay salida. Si tú no estás, mi vida está perdida. Llanto, soledad que antes me cubría, esa ansiedad que había en mi vida. Solo tú eres la luz que brilla en la oscuridad. Eso, bravo. Un aplausito gracias. Para ti. Gracias a ti, César, que te vaya súper bien en todo lo que hagas. Gracias, gracias. Dios muy agradecido. Bendiga. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar en OVM Radio.